Buenas tardes a todos. Nuevamente estoy muy alegre y realmente agradecido con Dios por este privilegio de poder estar aquí en los estudios del canal Aspa Visión en San José Pinula para estudiar nuevamente la palabra de Dios, para pedirle al Señor que nos enseñe más de su palabra, más de su voluntad, y para que nos aumente la fe, como dijeron los apóstoles. Vamos a orar en esta tarde pidiendo el respaldo, la guianza y la sabiduría del Espíritu de Dios. Señor, en esta tarde te damos gracias por este canal maravilloso, por cada uno de los pastores que ha hecho posible esto tan importante en nuestro municipio, pero también tan importante en toda la República. Y también importante en todos los hogares a los cuales esta señal de televisión pueda llegar con el mensaje de tu palabra, Señor. Queremos darte gracias por lo que tú haces cada día con Aspa Visión y a través de los predicadores, pastores, evangelistas y apóstoles que visitan este canal para dar un mensaje de tu palabra. Señor, en esta tarde estamos pidiendo humildemente la unción, el respaldo, la sabiduría, la guianza de tu Espíritu Santo para que la palabra, Señor, no sea de hombres, sino que sea una palabra inspirada, guiada, ordenada por ti. Padre, en el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. En esta tarde quisiera que meditáramos un poco acerca de la epístola a los Efesios en el tema relacionado con los cinco ministerios. Así que si esta enseñanza tuviera nombre, el tema sería los cinco ministerios. Vamos a leer en Efesios 4 del verso 7 en adelante. Dice así la palabra del Señor: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Verso 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y acá viene el versículo donde comienza a hablar de los cinco ministerios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y la verdad es que si nos damos cuenta, es sumamente ambicioso lo que Pablo nos muestra, porque habla de los cinco ministerios que, si nos damos cuenta, solo son un medio. Los ministerios no son un fin, son un medio. ¿Para qué? Dice en primer lugar aquí que los cinco ministerios son para edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense qué interesante, porque los cinco ministerios son para edificar. Y en el plano natural, cuando nosotros hablamos de edificar una casa, pensamos, no todos, pero digamos que la gran mayoría piensa en un arquitecto que diseñe la casa, cómo queremos la casa. Pero generalmente en nuestro medio hay que ser honestos y nosotros más nos vamos de una vez a hacer la casa. A veces algunos contratan los albañiles y de una vez contratan a un maestro de obra y le dicen: mire, yo quiero un cuarto así, asá. O yo quiero una casa de esta forma y de esta medida y la quiero de tres pisos o de dos pisos o de un solo piso o quiero un solo cuarto o quiero. Entonces, de una vez se van y el maestro de obra es el que le dice: bueno, como usted quiere cuatro habitaciones y quiere comedor y quiere dos baños, entonces vamos a gastar tanto de blocks, y entonces comienza a hacerle la gran lista y el maestro de obra sabe cuánto necesita. Así que realmente no siempre se hace con base en un plano de un arquitecto, pero lo interesante es que ya sabemos que Pablo sí declaró que él era el perito arquitecto.
y que él, como perito arquitecto, ya tenía el fundamento, el cual es Jesucristo, y que había que sobreedificar. Entonces, ¿qué es lo que hay que sobreedificar? En este contexto estamos viendo que todos los cinco ministerios, que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, son, dice, para perfeccionar a los santos. O sea, quiere decir que los santos no son perfectos, pero quiere decir también que hay que perfeccionar a esos santos. Es decir, no basta con que ya son santos. Ahora, hemos entendido que el concepto de santo siempre está ligado única y exclusivamente a Dios, y que solo significa que está apartado para Dios. Pero como es una persona, es un hombre, es una mujer, es un joven o es una señorita, tiene que crecer y tiene que madurar, no solo biológicamente, sino que tiene que madurar, tiene que crecer espiritualmente. Entonces, este crecimiento y este proceso va a llevar a cada miembro a un desarrollo. Recuerden que la Escritura dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero si nos damos cuenta, Dios ha dejado cinco ministerios, aunque creo que muchos de ustedes saben que la iglesia pentecostés reconoce cinco ministerios, pero no todas las iglesias creen en que los cinco ministerios están vigentes. Algunos, por ejemplo, como el famoso predicador chino Teodoro Washman Nee, que realmente no se llamaba así, pero él se cambió el nombre y escribió muchos libros. Entre ellos escribió uno que se llama La Iglesia Normal, y él explica en este libro cómo debía ser bíblicamente la iglesia. Porque realmente podemos pensar sin estar en una postura de crítica, sino que simplemente en una postura de análisis, una postura de, tampoco en una postura de juzgar, ¿verdad? Porque el Señor no nos ha llamado a juzgar, pero nosotros podemos analizar, podemos dar nuestra opinión, porque recordemos que nosotros somos como ovejas, pero no somos ovejas. O sea, que nosotros debemos ser mansos como palomas, pero no somos palomas, ¿verdad? Y también el Señor nos llama a que adquiramos conocimiento, sabiduría. Recuerden ustedes que uno de los llamados que hace el libro de Eclesiastés es acerca de que la sabiduría, dice, y la inteligencia están en la plaza y están llamando. Y que precisamente el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así que realmente el cristianismo no es, en cierta forma, sí es para todos. Pero ya ustedes que son cristianos, y los que están próximos a ser cristianos, y los que han estado en el evangelio y se han retirado, y los que definitivamente no quieren nada con el evangelio, se han dado cuenta que no es tan fácil. O sea, no solamente no es tan fácil ser cristiano, sino que el evangelio no es tan simple, en el sentido de que hay muchas cosas que hay que entender. Y precisamente por eso es que el Señor levanta acá cinco ministerios. Y entonces podemos ver que Pablo nos está enseñando que él constituyó, o sea, que Cristo mismo, porque está hablando de Cristo cuando dice que subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces está hablando de regalos. Ahora, ¿de qué regalos está hablando? Y fíjense qué interesante, porque dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos. O sea, fue una tarea de Cristo mismo que los constituyó. Constituyó apóstoles.
Ahora, lo que quiero decirles es que nosotros generalmente tenemos un concepto del cristianismo del siglo XXI como si fuera el cristianismo del siglo I. Y definitivamente el cristianismo del siglo XXI no es el cristianismo del siglo I. Por supuesto que Cristo, que es Dios, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, porque Dios no cambia. Y Jesucristo, recuerden que es el alfa y es la omega. Entonces, es el principio y es el fin. Jesucristo es el mismo. Jesucristo, recuerden que uno de los conflictos que tuvo Cristo con los fariseos, con los saduceos y con el pueblo en general, es que él era 100% de carne y hueso. Y sin embargo, él dijo ser el Hijo de Dios y él dijo ser el Hijo del Hombre. Y ustedes recuerden que prácticamente por esta declaración fue que lo condenaron a muerte, porque yo les he confesado que yo no sabía que para los judíos el título de Hijo de Hombre solo se le podía atribuir a Dios mismo. Entonces, cuando Jesús reconoció que era el Hijo del Hombre, y cuando le dijo a los saduceos que ellos iban a ver al Hijo del Hombre descender sobre las nubes, entonces fue que lo condenaron a muerte, porque en ese momento dijeron que él había blasfemado en el sentido de hacerse igual a Dios. Recuerden que uno de las críticas duras contra Jesús es que ellos le decían, es que tú te haces igual a Dios. Y él mismo dijo ser uno con Dios. Recuerden ustedes la oración de Jesús antes de su muerte, cuando les dice a todos sus apóstoles especialmente, que sean uno así como él es uno con el Padre. Entonces eso fue lo que definitivamente no aceptaron los judíos, no aceptó el Sanedrín y no aceptaban los fariseos, que Jesús podía ser uno con Dios. Era para ellos era algo inaceptable, eso fue inaceptable y por eso lo mataron. Pero volviendo acá, lo que quiero llamar la atención de ustedes es al hecho de que estos cinco ministerios son los regalos de los que está hablando, son los dones. Dice Dios dones a los hombres. O sea, hay dos tipos de dones. Los dones de Jesús, que son estos cinco ministerios, los apóstoles, profetas, etcétera. Y hay dones o regalos del Espíritu Santo, que son 9. Recuerden que el Espíritu Santo también, dice la Escritura, que da dones y ha dado el don de ciencia, el don de conocimiento, el don de fe, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de sanidades, el don de milagros. En total que el Espíritu Santo también ha dado dones. Esos dones del Espíritu Santo sí son, en primer lugar, dados a los hombres, a todo hombre, o sea, todo cristiano es susceptible de recibir uno de estos dones. Así como cada cristiano recibe el sello del Espíritu Santo. Lo primero que definitivamente nosotros necesitamos en nuestra vida es la convicción de que hemos sido llamados por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y es el Espíritu Santo el que nos lleva a los pies de Cristo. Cuando nosotros escuchamos un mensaje evangelístico y escuchamos a un evangelista muy... En primer lugar, un evangelista es un hombre o una mujer muy convencido de que Jesucristo es realmente quien la Biblia dice que es. O sea, que Jesucristo realmente resucitó. Recuerden ustedes que Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana sería la predicación. O sea, si Cristo no resucitó, vana sería la iglesia, vanos serían los ministerios. Todo esto sería realmente, como lo ven algunos, un negocio. Todo esto sería, como lo ven algunos ateos, que es solo un lavado de cerebro. Ustedes saben que el cristianismo tiene varios enfoques. Para nosotros el cristianismo es lo más hermoso, lo más maravilloso, es la enseñanza de Cristo. El cristianismo es el evangelio, el cristianismo es la palabra de Dios. El cristianismo para nosotros significa muchas cosas maravillosas. Pero recordemos que también hay un concepto de parte de los ateos, hay un concepto de parte de los religiosos de otras religiones, en cierta forma, contra el cristianismo. Entonces, obviamente estamos en un mundo, en primer lugar, en el que hay miles de religiones. Hace tiempo yo leí que habían
1500 religiones, pero ahora parece que hay más de 3000 religiones. O sea, las religiones en el mundo se han multiplicado. Pero yo quiero llamar la atención de ustedes respecto de que estos cinco ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando nos centramos nosotros en la palabra edificar, tenemos que pensar en quiénes son los que edifican. Y entonces inmediatamente pensamos, bueno, los que edifican son el maestro de obra, que es un albañil experimentado, y el albañil. Ellos son los que edifican. ¿Y cómo edifican? Pues primero ponen los cimientos. El maestro de obra le dice al albañil, bueno, caben tantas zanjas de tantos metros de profundidad, dependiendo de la altura de la casa, ¿verdad? Si la casa solo va a tener un piso, pues tal vez solo caban como un metro. Pero si la casa va a tener 3, 4, 5 pisos, ustedes saben que los cimientos tienen que ser muy profundos. Entonces, cavan los cimientos y funden los cimientos, y sobre esos cimientos van colocando los bloques o los ladrillos según de lo que sea el edificio. Perdón. Así que estos cinco ministerios, en primer lugar, solo son albañiles. Y entonces, yo lo que quisiera es que nosotros tuviéramos más un concepto del primer siglo acerca de los cinco ministerios que un concepto del siglo XXI. Porque los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros del siglo XXI ya no son iguales a los del siglo I. ¿Por qué? Por una razón muy importante, y es que recuerden ustedes que el cristianismo realmente no es una religión. Recuerden ustedes que el cristianismo, muchos lo han definido y lo definen y sostienen esa definición. El cristianismo es una relación con Dios a través de Jesucristo. Es una relación con el Espíritu Santo. Es una relación con Dios, pero una relación familiar. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Es una relación cotidiana, es una relación continua, es una relación sobrenatural, porque nosotros tenemos fe. Gracias a Dios, que también es un don que nos ha dado la misma Escritura. Y también recuerden ustedes que la fe es un don dado por el Espíritu Santo. Esa fe, que es invisible, pero que está dentro de nosotros, es la que nos permite tener la certeza de que aunque Dios es invisible, realmente Dios está, realmente Dios existe, realmente Dios es, y realmente Dios es como la Biblia dice que es. Pero si nos damos cuenta, Dios, a través de Cristo, tenía planes diferentes de los que tenía o de los que tuvo para el pueblo de Israel. De tal forma que el pueblo de Israel, ustedes recuerdan que tuvo que ser enviado a dos deportaciones. Una deportación en la época de Daniel a Babilonia y una deportación posterior. El punto es que si nosotros vemos ¿cómo era el cristianismo, o cómo comenzó siendo el cristianismo, y cómo comenzaron estos ministros a ser, o cómo debían ser? Nosotros nos vamos a llevar una como decepción, digamos, porque realmente si nosotros comparamos a un apóstol moderno, Vamos a tomar con todo respeto la imagen del apóstol Sergio Enríquez. Es un hombre que ustedes conocen, que es el pastor general de la iglesia de Benecer, es el apóstol que él, entre comillas, heredó el apostolado porque fue nombrado por el apóstol Otoniel Ríos Paredes. Y es solo un ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero ¿quién es el apóstol Sergio Enríquez? Pues es un pastor internacional. Él viaja a los Estados Unidos, viaja a Sudamérica, viaja a diferentes países de Centroamérica para predicar la palabra de Dios. Pero es un hombre completamente diferente de cómo era Pablo. Porque si nosotros analizamos cómo era Pablo, Pablo también viajó. Pero en la época de Pablo no había aviones. Pablo también fundó iglesias, y precisamente esa es una de las funciones del apóstol, fundar iglesias. Pero si nosotros vamos a la raíz de la palabra apóstol, simple y sencillamente significa el enviado.
Eso es todo lo que significa un apóstol, un enviado. Si ustedes tienen un hijo de 15 años y necesitan que él vaya a la capital y tal vez ustedes no tienen carro, vienen y llaman a su hijo Juan o como sea que se llame y le dicen: mira, mi hijo, necesito que vayas a la casa de tu tía fulana que vive en la zona 18, me haces favor de irte temprano el sábado, te vas a las 7 de la mañana, ya sabes qué buses tomar porque ya has ido a la casa de tu tía fulana, y él comisiona al muchacho para que se vaya y es un enviado de su papá. Él es un apóstol. Eso es todo lo que significa ser un apóstol. Pero en el siglo 1, ahora en el siglo 21, ya no significa eso. Quería contarles que fue algo que no conté yo y que no me pasó a mí, lo contó un pastor precisamente de acá, de los pastores que forman parte de ASPA Visión. Me voy a reservar el nombre por razones éticas, porque no debo contar lo que él contó, porque si él lo quiere contar, pues él lo contó. O sea, yo lo oí de labios de él, pero no les voy a decir qué pastor es. El punto es que dice que él estuvo llamando a un pastor por teléfono y cuando le contestaba le decía: pastor, y le colgaba. Y lo volvió a llamar, no sé si lo llamó 2, 3 veces, pero siempre que lo llamaba y le decía: pastor, le cortaba. Entonces de repente se le ocurrió llamarlo y decirle: apóstol fulano de tal. Y entonces el apóstol: sí, hermano, no sé qué. Y entonces ya el apóstol comenzó a hablar con él. La razón por la que no le contestaba la llamada era porque él no era pastor, él era apóstol. Y entonces solo por el hecho de que le decían pastor, él cancelaba la llamada. Entonces se pueden ustedes imaginar qué tipo de apóstol puede ser alguien que para él es tan importante el apostolado y el título, que si no le dicen, como dice el chiste, si no le dicen licenciado, entonces no les habla. Eso, perdonen, pero definitivamente es una prueba no de humildad, sino que es una prueba de orgullo evidente. Y lo estoy diciendo porque yo no conozco a ese apóstol, y el pastor que lo contó, tampoco les voy a decir quién es, sí lo contó como una anécdota. Entonces, no es porque sea un apóstol guatemalteco, eso no es un problema de un apóstol guatemalteco. Ese es un problema de porque esta persona es un ser humano. Este apóstol es un ser humano y como todo ser humano es falible. El único perfecto es el Señor. El Señor nos dijo: sed mansos y soberbios. O nos dijo: sed mansos y humildes. ¿Cómo nos dijo? Sed mansos y humildes. ¿Y aprended de quién? Aprended del apóstol tal o aprended del apóstol fulano de tal. No, aprended de mí, que soy ¿qué? Que soy soberbio, que soy el Hijo de Dios, que vine del cielo. No, aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces, definitivamente, el concepto que tenía Pablo y el concepto que tiene aquí la Escritura acerca de los ministerios no es el concepto que ahora tenemos. Ahora, ¿por qué razón los 5 ministerios han cambiado? Tal vez no han cambiado su función. O sea, no estoy diciendo que no estén cumpliendo con su función. O sea, ellos siguen siendo para edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense que no estoy diciendo que no están cumpliendo con su función. Ellos siguen cumpliendo con su función. O sea, los apóstoles guatemaltecos o de cualquier país del mundo siguen siendo siguen haciendo aquello para lo cual los llamaron, que es iniciar iglesias, abrir iglesias, comenzar una obra. Eso lo hacen los apóstoles. ¿Cuál es la tarea de los profetas? Los profetas siguen profetizando. Algunos obviamente han profetizado y sus profecías no se han cumplido. Eso demuestra que no, al menos en ese momento, lo que profetizaron no venía de Dios. Les doy un ejemplo. Varios profetas, también me reservo el nombre porque algunos los conocen, profetizaron acerca de Julio Melgar que iba a sanar o que estaba sano, declararon sanidad, pero el Señor permitió que Julio Melgar muriera de cáncer.
Y como Dios es la autoridad universal, la autoridad suprema, Julio Melgar murió. Así profetizaran que no iba a morir, así profetizaran que ya era sano. Esos profetas en ese momento, cuando Julio Melgar murió, definitivamente fallaron como profetas. O sea, en ese momento eran falsos profetas. Pero vamos al punto, y es que la función de estos cinco ministerios es edificar, fíjense bien, edificar el cuerpo de Cristo. Fíjense que el cuerpo de Cristo es la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero recordemos cuál es el verdadero concepto de iglesia. Y ustedes saben que el verdadero concepto de iglesia no son las paredes, no es el megatemplo o no es el humilde templo que acaban de inaugurar, que es simplemente un local de unos 2,000 o 3,000 quetzales de mensualidad que se pagan, sino que el cuerpo, ya sabemos que somos cada uno de nosotros. La iglesia, dice el apóstol Pedro, que somos piedras vivas edificados para casa espiritual, o como casa espiritual, para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, el trabajo definitivamente de estos cinco ministerios es un trabajo que, en primer lugar, sí es bíblico. Es bíblico el trabajo del apóstol, el trabajo del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro. Es un trabajo muy importante, pero el único objetivo de este trabajo es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si un apóstol, si un profeta, evangelista, maestro, pastor, si cumple con esta función de edificar, fíjense qué importante, porque edificar significa muchas cosas. No puede haber una pared si no hay cimientos. Pero además, cada bloque sabemos que está pegado o está unido uno con otro por medio de la mezcla. Y la mezcla ya sabemos que es de cemento. Yo creo que ustedes saben que el cemento lo inventaron precisamente los romanos. Los romanos descubrieron que al moler la lava, ustedes saben que la lava se enfría. Al moler la lava y ponerle agua y mezclarla con piedras, la lava era el cemento. O sea que el cemento ya lo conocían los romanos. O sea, desde la época de Cristo ya se conocía el cemento. Entonces, este cemento es el que permite que se unan las piedras. Y dice que dice el apóstol Pablo que en el cuerpo de Cristo todas las coyunturas, o sea, todo lo que une los músculos, los nervios, las coyunturas van creciendo. Porque ustedes saben que la iglesia realmente es un cuerpo, pero es un cuerpo místico, porque a la vez está formado de muchos miembros que somos diferentes. Todos somos diferentes, cada uno piensa de diferente forma. Y la prueba de que somos diferentes es que todos los ministerios tienen algo de diferente. ¿Por qué? Porque fueron fundados por un hombre que definitivamente es único. Sergio Enríquez no piensa como el pastor Fernando Solares, y el pastor Fernando Solares no piensa como el pastor Jorge H. López, y Jorge H. López no piensa como Cash Luna, y Cash Luna no piensa como Anthony Sandoval, y así podríamos decir miles de nombres, porque todos conocen a Cristo y todos son llamados, han sido llamados a ser siervos de Dios, y a todos el Señor les ha dado ciertas experiencias personales, pero también les ha permitido crecer ministerialmente y colocarse en diferentes alturas. Algunos sencillamente no han sido llamados, o no hemos sido llamados de repente a ser pastores, sino que simplemente somos miembros comunes y corrientes, pero tenemos la oportunidad de evangelizar a nuestro vecino, a nuestro amigo, a mucha gente. Durante toda la vida les hemos hablado de Cristo, y sin quererlo nosotros hemos cumplido con la función de evangelistas. Pero quisiera adelantar acá, porque ya el tiempo me avanzó, ya no tengo mucho tiempo. Quisiera avanzar aquí con la importancia de estos ministerios. En el verso 13 dice
que ellos son para la edificación, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta, dice el verso 13, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora me dirán ustedes, realmente, si somos honestos, nos estamos dando cuenta de que aquí nos está poniendo un objetivo, una meta o un fin, o nos está mostrando una medida que nosotros idealmente deberíamos llegar a dar, o una talla que nosotros deberíamos llegar a dar. Pero si nos damos cuenta, solo cuando nos topamos con la unidad de la fe, ya solo con hablar de la unidad de la fe, ya como decimos vulgarmente, nos hacemos bolas. ¿Será que hemos llegado a la unidad de la fe? Si tú analizas cómo cree esta iglesia, cómo cree esta denominación, esta iglesia cree que se puede danzar. Esta otra denominación piensa que no, que la danza es de la carne. Por supuesto, la danza hay que hacerla con la carne, porque si yo quiero levantarme del piso, tengo que dar un brinco, ¿verdad? Entonces, no me puedo levantar espiritualmente, no puedo estar saltando espiritualmente con los pies pegados aquí. Nadie mira que mi espíritu esté saltando. Si yo quiero saltar, tengo que saltar, tengo que elevarme sobre el piso. Entonces, algunos critican la danza, otros piensan, por ejemplo, recuerden ustedes, precisamente hablando del ministerio del apóstol Sergio Enríquez, ustedes saben que ellos, para ellos, las palabras del apóstol Pablo en relación al uso de la mantilla de la mujer es no solo para este ministerio, sino para muchas iglesias, las mujeres deben cubrirse la cabeza. Y sin embargo, para otras no. Por ejemplo, en la iglesia Casa de Dios no se usa mantilla. Las mujeres no usan forzosamente vestido. Hay iglesias donde las mujeres deben llegar con vestido, porque si llegan con pantalón, las catalogan como mundanas. O sea, las consideran que no son cristianas, porque para ellas una mujer, o para ellos una mujer, debe usar ropa de mujer. ¿Y cuál es la ropa de mujer actualmente en el siglo XXI? El vestido, porque el pantalón realmente no es, es una prenda. Por supuesto, los pantalones que hacen tienen la forma de la cadera de la mujer, pero el pantalón en sí mismo es una prenda masculina. Y la falda, ¿y por qué lo digo? Porque ¿qué pasa, por lo menos en países como Guatemala, cuando un hombre se pone falda? ¿Y quién, digan ustedes, de los hombres, aun cuando sea homosexual, quién de los hombres en Guatemala sale vestido con falda? Díganme ustedes cuántas noticias se leen diariamente en los periódicos, que el licenciado fulano salió vestido con falda, que el doctor Mengano salió con falda. Nadie. En países como Guatemala el machismo es muy marcado. Pero yo recibí una sorpresa hace poco, creo que a finales del año pasado, cuando vi que en España, que ustedes saben que es otra cosa, es otra cultura, y se supone que fueron nuestros conquistadores, ¿verdad? Nosotros tenemos la cultura de España, nosotros hablamos el español porque ellos nos conquistaron, porque ellos enviaron a Pedro de Alvarado, y Pedro de Alvarado era español, y él hablaba español, y los que nos conquistaron, nos invadieron, nos esclavizaron, porque realmente esclavizaron a los indígenas. Los indígenas, ustedes saben que originalmente eran esclavos de los españoles. Y ustedes saben que originalmente los trajes típicos que actualmente los indígenas visten con mucho orgullo, y que definitivamente los trajes típicos es un tema que no se puede tocar en relación a las culturas mayas. Las culturas mayas respetan su vestuario típico, que son muy hermosos, son de muchos colores, son vistosos, son obras de arte, tienen mucha tradición en hacerlos, pero el punto es que si tú eres indígena, tú usas tu traje indígena, las mujeres sobre todo, porque los hombres indígenas no tienen conflicto y no les hacen conflicto el que se pongan pantalón, se pongan camisa, incluso que se pongan traje, pero las mujeres indígenas de Guatemala
100% indígenas, usan su traje indígena. Entonces, es por cuestiones culturales. Nosotros, ya los ladinos, o recuerden ustedes que originalmente empezaron a nacer en Guatemala niños que eran hijos de españoles que habían tenido relaciones con las indígenas. Y entonces surgen los criollos, ¿verdad? Los ladinos y los criollos. Entonces surge una cultura. Los criollos eran guatemaltecos que tenían padres españoles, pero que además tenían eran reconocidos por los españoles, o sea, eran niños guatemaltecos, pero como su papá era español, el papá los vestía como se vestían en ese tiempo los españoles, y este niño heredaba las riquezas de su papá. O sea, los criollos fueron los primeros ricos de Guatemala. Recuerden ustedes que la independencia no la realizaron los indígenas. La independencia tampoco la realizó el pueblo en general, digamos, los albañiles o los carpinteros. No, la independencia de Guatemala, recuerden ustedes que en 1821 la realizaron los intelectuales guatemaltecos, los criollos, los que eran guatemaltecos y que tenían la cultura española, pero vestían como se vestían en el siglo XIX, en el 1821. Usaban traje, usaban sombrero. Ellos eran de otra cultura. Realmente nosotros en Guatemala tenemos básicamente dos culturas, la cultura europea y la cultura indígena. Y por supuesto que las dos no se pueden excluir. Y por supuesto que ninguna es mejor que una. Una no es mejor que la otra. O sea, nosotros no podemos decir, es que la cultura europea, la de los españoles, es una cultura superior a la de los indígenas. ¿Por qué no? Porque son diferentes. No podemos comparar, por ejemplo, ¿qué les dijera yo? No sé cómo darles un ejemplo para comparar dos cosas que son completamente diferentes y que no se pueden comparar. Digamos, una comida hecha con carne de res y una comida hecha con pollo o con carne de cerdo. O sea, son dos animales diferentes y van a dar un resultado de una comida con un sabor diferente. Ya casi terminamos, pero los quiero llevar realmente a la meditación en relación a que solo en el versículo 13 nosotros nos damos cuenta de la importancia que tienen los apóstoles. Tenemos que dejar a un lado el hecho de que por razones religiosas, recuerden ustedes que ya no podemos librarnos de la religión. O sea, al decirles que no nos podemos librar de la religión, no quiero decir que yo soy con antirreligioso. No, sino que definitivamente la religión nosotros la concebimos como la organización de la iglesia. Pero recuerden ustedes que la iglesia protestante, la iglesia evangélica, surge de la iglesia católica. Entonces, recuerden ustedes que precisamente eso lo sabemos muy bien, el doctor, porque era doctor en teología, Martín Lutero, se opuso a la venta del perdón, a la venta de la bula, al hecho de que el Papa fuera tan pretencioso de decir que él podía hacer que salieran del purgatorio los parientes de las personas que daban el dinero para la bula. Y ese dinero era para construir la capilla, la que ahora es la Capilla Sixtina, que es la Basílica de San Pedro en Roma, ¿verdad? Que ya sabemos que es una de las basílicas más hermosas a nivel arquitectónico, porque estamos hablando del Renacimiento, ¿verdad? O sea, la arquitectura en esa época había llegado a un nivel de perfección. Recuerden ustedes que el Renacimiento precisamente se le llamó así porque tomaron los modelos griegos y romanos para la arquitectura y para el arte. Y recuerden ustedes que ya tenían más de, digamos, por lo menos 1000 años de cultura musical que se había desarrollado gracias a la iglesia. O sea, es cierto que, por ejemplo, la iglesia católica degeneró en la Santa Inquisición, y yo estuve leyendo que realmente la Santa Inquisición juzgó a cientos de miles de personas y mató también a miles de personas que consideró herejes. Pero independientemente de eso, e independientemente de todo el proceso
religioso en el que se metió la Iglesia Católica, que pues no hay tiempo para hablar de eso, pero muchos saben que con el tiempo, con los siglos, con el reconocimiento del Papa como la máxima autoridad de la Iglesia, como que había sido nombrado por Pedro y que Pedro había sido el primer Papa y que los papas venían de la línea directa de Pedro y todo lo que ustedes ya saben acerca de eso, el aparato religioso de la Iglesia Católica era un aparato religioso tan importante, llegó a ser tan importante que ustedes saben que incluso el Vaticano es una ciudad. El Vaticano es una ciudad que tiene un gobernador que no es afectado o que no es gobernado a su vez por ningún presidente. El papado tiene miles de millones de dólares en dinero, en propiedades. Imagínense solo lo que cuesta todo el oro que hay dentro, solo dentro de la Basílica de San Pedro, donde está la Capilla Sixtina. ¿Se pueden imaginar ustedes cuál sería el precio de todas las pinturas que hizo Miguel Ángel ahí en la Capilla Sixtina? Si se pudieran quitar de la Capilla Sixtina y llevar a un museo, eso sería un precio exorbitante. O sea, ya no hay capacidad económica para volver a hacer otra Capilla Sixtina, volverla a pintar, hacer otra Basílica de San Pedro, porque es una cantidad enorme de dinero. Y si nosotros nos ponemos a pensar cuánto cuesta solo una catedral gótica, y nos ponemos a pensar que, por ejemplo, países como Guatemala, tal vez les parecerá que no tiene nada que ver esto, pero si ustedes se ponen a pensar, ¿será que los guatemaltecos tenemos la capacidad para construir una catedral gótica? Y algunos se asustarán y dirán, bueno, este señor, ¿verdad? O este predicador, o este maestro José Arroyo, nos está tratando de volvernos católicos. No, lo que quiero decir es que sencillamente un edificio como una catedral gótica actualmente cuesta un dineral. Y no hay un gobierno en Latinoamérica que decida hacer una catedral gótica, porque es una cantidad exorbitante de dinero. ¿Se pueden imaginar ustedes cuánto costaría edificar una catedral gótica? ¿Y cuántas catedrales góticas hay en Europa? ¿Cuántas hay en Francia, en Inglaterra, en toda Europa? En todos los países de Europa hay una catedral gótica. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque si nos damos cuenta, la construcción de las iglesias es como una manifestación física de la grandeza a la que quería llegar la Iglesia Católica. Por supuesto que hay una filosofía detrás de eso, ¿verdad? Dicen que la razón por la que las iglesias eran tan grandes era porque lo que querían era demostrar, hacer más o menos una comparación con que el Dios, nada menos cristiano, que es nuestro Dios, ¿verdad? El Dios único es digno de habitar en una casa hermosa, en una casa grande, en una casa costosa. Pero ya sabemos nosotros que, por ejemplo, el Templo de Salomón era mucho más caro que cualquiera de estas catedrales góticas, porque el Templo de Salomón estaba forrado de oro por dentro. El Templo de Salomón debió costar miles de millones de dólares. Si lo pudieran hacer actualmente, ya no lo pueden hacer, porque no hay dinero para hacer una construcción así. Dicen que están planeando edificar otra vez, como parte del cumplimiento del Apocalipsis, que los judíos están planeando hacer otra vez el templo para volver a hacer sacrificios, pero hasta el momento no lo han hecho. Y el punto es que estos edificios, ustedes pueden verlos como una manifestación de lo que es la religión en el sentido terrenal. O sea, nosotros tenemos acá la palabra de Dios y sabemos que lo importante de la palabra de Dios es lo que la palabra de Dios dice, pero la palabra de Dios fue escrita en papel,
fue escrita por hombres como Pablo, por Moisés, y ustedes saben más que yo y mejor que yo quiénes escribieron la escritura. Entonces, esa palabra que vino inspirada por Dios, nada menos, porque Pablo lo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra que vino inspirada por Dios no se quedó en el aire, no se quedó solo en la mente de estos hombres de Dios, sino que fue escrita. Y ustedes recuerdan que históricamente la trascendencia precisamente de un acontecimiento que se dio juntamente con el protestantismo de Martín Lutero fue la impresión de la primera Biblia, nada menos que por Gutenberg, que fue quien inventó todo el sistema de tipos y el sistema de impresión, que era sencillamente hacer una plancha con tipos de plomo, y es a la parte de abajo, ustedes saben que le colocaban tinta y entonces ponían el papel en medio y venía la otra plancha de arriba, que era la que tenía los tipos, e imprimía con la tinta que estaba ahí, que estaba impregnada ahí. Entonces quitaban el papel, ponían el otro y así se imprimió la famosa Biblia de Gutenberg, que fue la primera Biblia. Ustedes saben que también Martín Lutero era un hombre sumamente, era doctor en teología, él era un sacerdote católico, o sea, la iglesia evangélica viene de la iglesia católica, pero la diferencia es que ese fue el Señor el que movió a Lutero a protestar contra esos desaciertos del Papa de ese entonces, Clementino creo que era, no me acuerdo, porque él estaba vendiendo algo que no se puede vender, y era nada menos que el perdón, porque el perdón que nosotros tenemos fue comprado con la sangre de Cristo, la bendita sangre de Cristo, que no se compra ni se vende. Solo a un Papa se le pudo ocurrir que podía vender el perdón, o podía vender fíjense que es un proceso mucho más complejo, no es simplemente el perdón, porque cuando uno peca, según la iglesia católica, uno se confiesa ante un padre, ¿verdad? Le confiesa sus pecados, entonces el padre lo absuelve. ¿Por qué? Porque el padre tiene la base bíblica de que Dios perdona, y eso es totalmente cierto. Entonces, ustedes ya saben que el que llega con un padre y se confiesa, le dicen, bueno, pues rece tal cosa, rece tal otra, o rece tantos de estos y tantos de lo otro, pero lo importante es que usted se arrepienta y que ya no cometa ese pecado y Dios lo absuelve. Y es cierto, o sea, no es por lo que reza ese fulano, no es porque nosotros hagamos una larga oración, nosotros sencillamente pedimos perdón, y si pedimos perdón a Cristo, dice la Biblia, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, esa sangre es la que nos limpia, y es Cristo el que nos perdona. Pero a este Papa se le ocurrió que él tenía potestad, porque él era nombrado Papa en sucesión del apóstol Pedro, y entonces él tenía, como Pedro, a Pedro le fueron entregados, recuerden ustedes, el Señor le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ellos, ustedes saben que traducen eso como que la iglesia estaba fundada en Pedro, y Cristo no estaba diciendo esto, porque Cristo no podía edificar la iglesia sobre un ser humano, o sea, sobre Pedro. La iglesia no está edificada sobre Pedro, por eso Pablo dice que solo hay un fundamento, el cual es Jesucristo. La iglesia está fundada en un fundamento eterno. Es el fundamento que el profeta Daniel vio. Recuerden ustedes que el profeta Daniel le explicó al emperador, a Nabucodonosor, que el sueño que había tenido era de una gran imagen, que dice que era impresionante, que era una imagen que tenía cara de oro y tenía los hombros de plata, pero tenía el pecho de bronce, pero tenía las piernas de hierro, y los pies ya los tenía mezclados de hierro con barro. Y que vino una piedra, dice, que no era cortada por mano de hombre, sino que era una piedra que Dios mandó, y esa piedra hizo pedacitos esa imagen, y eso lo asustó mucho a Nabucodonosor. Y por eso recuerden ustedes que él quería
que los magos y los adivinos le dijeran qué había soñado y que le dijeran la interpretación. Entonces los magos y los adivinos entraron en angustia porque le dijeron, pero emperador o pero rey Nabucodonosor, a ninguno de los reyes nunca se les ocurrió semejante cosa. Pero fíjense ustedes, yo lo he dicho y yo creo que muchos seguramente han meditado en eso. Nabucodonosor era un tipo muy inteligente, porque él tenía sabios y tenía sátrapas, y uno de ellos era Daniel, y tenía adivinos. Y díganme ustedes, si ustedes tienen una persona que es la encargada de la limpieza, ¿para qué la tienen si cuando ustedes pasan el dedo sobre la mesa hay polvo? O cuando ustedes van y se sientan sobre una mesa, sobre una silla, y ponen las manos en la mesa, se dan cuenta que en la mesa hay migas y que en la mesa hay algo chicloso como azúcar o café. Entonces, ¿para qué tienen una persona que se supone que está haciendo la limpieza? Si ustedes pagan para que alguien les haga la limpieza, van al baño y ustedes tienen que ver el baño limpio y tienen que oler a limpio. Pero si el baño está inmundo, en ese mismo momento ustedes despiden a esa persona que contrataron para la limpieza, porque no está cumpliendo con su trabajo. ¿Y cuál era el trabajo de los adivinos? Adivinar. Por eso les dijo a ellos, me tienen que adivinar qué soñé y me tienen que decir qué significa. Y si no lo hacen, los mato. Y como era Nabucodonosor, si él decía que los mataran, los mataban. Porque en ese tiempo no era como ahora. Ahora un presidente desafortunadamente ya no es el que gobierna, ¿verdad? Lo vemos en Guatemala porque el presidente realmente no porque sea el respetable y honorable presidente que tenemos, sino sencillamente porque en Guatemala hay tres gobiernos. Está el legislativo, el judicial y cada uno de los gobiernos, ustedes saben que tiene sus funciones. Pero volviendo acá, resulta que esa piedra que vino y desmenuzó completamente la estatua era la piedra que dice que después se volvió un monte eterno. ¿Por qué? Porque el fundamento, que es Jesucristo, ya fue puesto y Él es realmente el fundamento. Ahora, el hecho de que Cristo sea el fundamento, fíjense bien, no significa que Él haga todo el trabajo. O sea, Cristo hizo el trabajo que solo Cristo podía hacer. ¿Y cuál fue ese trabajo? Él reconcilió al hombre con Dios o a Dios con el hombre. Dice, estábamos estudiando, recuerden ustedes, en Colosenses estábamos estudiando que Él reconcilió todas las cosas del cielo con la tierra. O sea, Cristo reconcilió ya a Dios con el hombre y al hombre con Dios a través de su cruz, a través de su sangre, de esa bendita sangre que Cristo derramó, porque Él entregó su vida. Recuerden ustedes que esto es realmente la esencia del Evangelio. El Evangelio es 100% cristocéntrico y la Biblia es la Biblia, aunque el Antiguo Testamento lógicamente habla del pueblo de Israel y habla específicamente de lo que hizo Dios personalmente o lo hizo a través de sus siervos, los profetas o los reyes, etc. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos que todo el mensaje del Nuevo Testamento es y debe ser cristocéntrico. Y aquí nos está diciendo que fue Cristo mismo el que constituyó apóstoles. O sea, no importa si este apóstol se cree tanto que no contesta una llamada porque no le digan apóstol y solo contesta si le dicen apóstol. Eso no importa. Lo importante es que él haga su trabajo y que él realmente cumpla con su apostolado. Y él sencillamente es un siervo de Dios. No, el hecho de que haya un orden, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no quiere decir que hay una jerarquía allí. El problema es que la jerarquía la hemos creado los hombres porque nosotros tenemos muy enraizada la religión. Nosotros pensamos que la iglesia es la religión evangélica. Y aquí en ningún momento la Biblia habla de una religión en particular. ¿Por qué? Porque cuando fue escrito todo el Nuevo Testamento, no existía la iglesia mormona, no existía la iglesia católica, no existía la iglesia protestante, no existía la iglesia adventista. Díganme ustedes qué iglesia existía en ese momento.
la iglesia no tenía un rótulo. No de, la iglesia no decía, aquí se reúne la iglesia del aposento alto. Aquí se reúne X, Y o Z iglesia. En ese tiempo, la iglesia no tenía título. La iglesia no era una organización. La iglesia era la gente. Por eso estos siervos de Dios, este apóstol, evangelista, pastor, profeta y maestro, solo son personas que sirven para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que si a ti uno de estos siervos te edifica, si realmente al oírlo hablar tú te sientes edificado, si al oír a un evangelista tú sientes que Dios te está llamando a que te entregues a Cristo, si al oír a un pastor tú sientes como si Dios te está consolando, te está acariciando, te está curando las heridas, es un pastor el que está hablando y está hablando palabras de amor de parte de Dios. Si es un profeta y tú sientes que lo que te está diciendo es como si Dios mismo te lo estuviera diciendo, entonces es un profeta de Dios. Entonces es un pastor de Dios, entonces es un evangelista de Dios y entonces es un maestro de Dios si alguien te abre los ojos y te enseña que tú solamente debes ver. Recuerden que la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si alguien hace lo mismo que el profeta Juan el Bautista, decía, es necesario que yo mengüe para que él crezca. O sea, no es importante el apóstol, sino lo que el apóstol hace, que es edificar. Lo que el profeta debe hacer es edificar. Lo que el pastor debe hacer es edificar. Lo que el evangelista debe hacer es edificar. Y lo que el maestro debe hacer es edificar. Edificar, edificar el corazón. Llamar a la gente a la salvación. Llamar a la gente al arrepentimiento. Llamar a la gente a que se encuentre otra vez con Dios, a que se reconcilie con Dios. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo, pero vamos a orar en esta tarde dando gracias a Dios por este mensaje y pidiéndole al Señor de todo corazón que aquellos que no se han reconciliado con Dios, esta tarde se puedan reconciliar. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que esta palabra es tuya, porque tú has enviado tu Espíritu Santo, el cual es bendito por los siglos de los siglos, y Él es el que redarguye, dice tu palabra, al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Padre, que todas las personas que puedan ver este canal maravilloso y que puedan escuchar a cada uno de los pastores, predicadores, apóstoles, profetas, evangelistas que predican en este canal, Señor, sea tocado por tu Espíritu Santo, que sea la obra de tu Espíritu Santo en cada persona. Tú que estás ahí en tu casa, tú que estás escuchando este mensaje, si no has entregado tu vida a Jesucristo, hoy debes hacerlo. Si tú no has abierto las puertas de tu corazón a Cristo, hoy debes hacerlo. Es muy sencillo, solamente tienes que decirle, Señor, me reconozco pecador y reconozco mi necesidad y mi gran necesidad de ti. Te abro mi corazón, te entrego mi vida, me entrego a ti, me rindo a ti. Por favor, perdóname, por favor, entra en mi ser y límpiame de todo pecado. Señor, te damos gracias infinitas por tu palabra y declaramos que los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros son un regalo tuyo, un regalo del cielo para toda la iglesia, para que sea edificada espiritualmente, para que todos y cada uno de los santos lleguemos a ser perfeccionados. Esto lo pedimos y lo creemos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.